Hola a todos, en este tutorial os quiero enseñar, aunque ya está muy hecho, es muy conocido esta chaqueta o saco o cardigan, como se la llaméis vosotros o se llame en vuestro país. Pero yo tenía muchísimas ganas de hacerlo. Mira que llevo tiempo viendo esta chaqueta. Ya habéis dado cuenta, si la conocéis, que creo que sí, que es la chaqueta típica que se hace a partir de un hexágono a crochet. Y bueno, yo tenía muchísimas ganas porque a mí me gustaba mucho como que era, las veía hechas y me gustaba muchísimo. Al final la he tejido. La he hecho totalmente clásica porque lo que a mí me gustaba de la chaqueta era eso, que el punto clásico de que hacemos con a crochet. Solamente le he puesto al final una, que la terminación es desde aquí hasta aquí. Todo esto es una especie de puntilla que le he hecho, pues para ponerle algún adorno en las mangas igual. Queda preciosa porque la manga queda ancha y queda una manga tres cuartos o manga francesa. He utilizado unos ovillos de 200 gramos cada uno. Es acrílica 100%. Y bueno, yo he utilizado, eran ovillos de 200 gramos. Y yo utilizo para la chaqueta, me ha sobrado de dos ovillos de 400 gramos, me ha sobrado 55 gramos más hora. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues yo comienzo haciendo una base de puntos de 5 puntos. Dos, tres, cuatro y cinco. No, yo no aprieto, cuando tengo que cerrar, no aprieto el primer punto para nada, para que luego no me cueste trabajo introducir la aguja. Introducimos la aguja y la saco en un punto raso. Y voy a hacer 6. Yo hago así para empezar. Me gusta empezar así. Que ya lo cuento. 1, 2 y 3. Subo con 3 puntos. Y voy a comenzar haciendo 6 bloques de punto alto, con una separación de 2 puntos. Entonces aquí tengo 1 y 2. Hago una separación de 2 puntos. Y vuelvo a hacer 1 y 2. Vuelvo a hacer una separación de 2 puntos. Y así voy a hacerlo 6 veces. Uno y dos. Llevo 1, 2, 3. Me quedan 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago 1 y 2. Y en el tercer punto de subida lo cierro con un punto raso. Y ahora vamos a seguir. Ahora vamos a hacer en cada espacio que tenemos aquí, en cada espacio entre bloque y bloque, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer esquinas. Las esquinas son esto.
esta es una esquina, que en un solo espacio hago dos bloques de tres con una separación de dos. Porque los bloques que he hecho yo aquí de dos es el principio. Luego ya son bloques de tres, todo el tejido. Entonces, para pasarnos aquí, que vamos a comenzar aquí, hago un punto raso y el siguiente lo hago en el mismo hueco. Entonces, hago una subida de tres y hago dos, porque la subida de tres es un punto alto, se cuenta como uno. Hago tres, luego hago uno y dos y vuelvo a hacer tres en el mismo espacio. Ahora hago una separación de uno y me vengo aquí y vuelvo a hacer otra esquina. Uno y dos. Quiere decir que estas esquinas son ya para siempre. Aquí siempre vamos a hacer esquinas. Pero cuando yo termino este bloque, que es una esquina, para volver a este espacio, para volver a hacer otra esquina, tengo que hacer una separación. Porque aquí luego, en la vuelta próxima, es donde está un aumento. Aquí haremos un bloque de tres. Entonces, en la próxima vuelta tendremos dos huecos de aumento. Quiero decir que las separaciones que vamos a hacer entre esquina y esquina va a ser de un solo punto, pero en la esquina es de dos. Entonces hago un punto de separación y me vengo otra vez aquí y hago otra esquina. Tenemos que tener seis, por eso se llama hexágono. Hago dos de separación y vuelvo a hacer tres, porque estoy haciendo una esquina. Esta vuelta es solamente esquina, lo que tejemos. Ahora hago uno y vuelvo a hacer otra esquina en este espacio. Bueno, ya he llegado, entonces termino con un punto. Y en el tercero, pues vuelvo a cerrar con un punto raso. Entonces ya tenemos todas las esquinas que necesitamos para hacer nuestra chaqueta, nuestro saco, nuestro cardigan, lo que sea. Ya las tenemos formadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahora que lo que tenemos que seguir, pues es muy fácil. Cada vez que terminamos, nos tenemos que venir con punto raso. 1 y 2. Nos tenemos que venir al espacio siguiente y aquí volvemos a hacer una esquina. 1, 2 y 3. Como lo vea, hago 2, 3, 1 y 2 porque estoy haciendo una esquina. Y me voy a pasar aquí, que es lo que pasa, que ahora entre esquina y esquina tengo un espacio que es un aumento que hemos hecho antes, pero yo voy a hacer un punto y me vengo aquí y hago un bloque de tres. Uno, dos y tres. Y para volver a hacer la esquina siguiente necesito hacer otro punto. Y me vengo a esta esquina. Bueno, ya la esquina sabéis cómo se hacen. ¿Qué quiere decir? Pues que ya tengo aquí dos aumentos. Aquí tenía uno y aquí ya tengo dos. En la próxima vuelta, cuando haga la esquina, tengo que hacer un bloque aquí y otro bloque aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya es así hasta conseguir
el ancho que deseamos. Entonces, ahora mismo ya no puedo enseñar nada porque ya todo es sobre la marcha, porque es como estoy diciendo, ya vamos aumentando, sin querer vamos aumentando, porque claro, yo he hecho este bloque, pero y para llegar a la otra esquina tengo que hacer un punto, entonces ya se me queda un hueco que es un aumento. La próxima vuelta tengo que hacer en cada hueco que veo un bloque, y esos son los aumentos que estamos haciendo. Y ya se sabe que bueno, pues está muy hay muchos tutoriales sobre este tipo de suéter o sea de cardigan, pero bueno, mira, a mí me gusta mucho cada vez que lo veía, y cada una tiene su forma de hacerlo, aunque el principio, la base del chaquetón sea la misma, porque a la fuerza tienes que hacer un hexágono, pero bueno, luego ya al terminar cada una lo hace a su manera. Yo de luego lo voy a hacer lo más sencillo, pero vamos, lo más sencillo porque es lo que me gusta. Para hacer algo así más de fantasía, pues hago un cardigan aparte. A mí lo que me gusta de este es precisamente el punto básico de crochet, es lo que hace bonito, a mí es lo que me gusta a mí. Y bueno, pues esto ya os digo, tenemos que hacerlo. Yo lo he hecho hasta tiene 20 puntos, o sea, perdón, 20 puntos, 20 centímetros, y a partir de ahí ya tengo que empezar a tejer solamente el lado de la espalda y del delantero, y la parte donde va la manga, o sea el hombro, ya ahí no aumento nada. Ahora lo explico. 1, 2 y 3. Vamos a terminar esta vuelta para que ya la veáis cómo va quedando. Luego se queda que parece que no va a tener arreglo la chaqueta con un vuelo que queda de... Pero queda perfecta, ya lo veis. 1, 2 y 3. 1 y 2 y 1. Dos y tres. Y ahora hago un punto, me vengo aquí y ya termino la vuelta. Bueno, ¿veis? Ahora yo ya en esta próxima vuelta me vengo con punto raso aquí, hago una esquina y luego ya hago aquí un bloque de tres y un bloque de tres. Entonces ya tengo, ya voy aumentando. ¿Veis? Esto sería para una muñeca. Entonces, pues, este sería el delantero, la espalda, este sería el hombro, y por aquí sale la manguilla. Como vamos haciendo vueltas, pues se queda como este, que este ya está, para aumentar hasta otra cosa muy importante, que hay que aumentar hasta que... ¿Veis? Hasta que tengáis los centímetros que habéis medido. ¿Veis? Esta es la sila. O sea, debajo del brazo. Esto que estamos trabajando ahora es esto. Que se queda debajo del brazo. Y ya, pues, cogemos. A mí me gusta así. Por eso decía que yo poco voy a hacerle. Porque a mí lo que me gusta es lo básico, el ver una manga ancha. Yo me la voy a dejar tres cuartos, me voy a dejar manga francesa, me gusta a mí así. Y luego aquí ya se cose y aquí ya se aumenta hasta tener la anchura que tenemos de contorno de pecho, y ya lo vais adornando como queráis. Podéis terminar con una puntilla bonita, muchas cosas. Yo voy a seguir aumentando con los mismos puntos, pero luego al final seguro que hago algo. Y la manga, una vez que me lo apruebe,
Si tengo que aumentar un poco más, pues aumento un poco más. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya si le pongo algo, lo que le ponga aquí al bajo es lo que le pondré aquí y yo creo que ya está. Bueno, pues voy a terminar este lado y ya seguimos. Bueno, ya hemos terminado. He terminado lo que es un lado de la chaqueta y el otro lo tengo ya también terminado. Entonces yo he hecho según mi medida. Yo tengo de contorno 101. Entonces, a mí me tendría que yo tendría que hacer el delantero porque me midiera aproximadamente 25-26 centímetros. Total, que yo he hecho, he dejado la manga aparte también, que yo ya me gusta la manga así, ya no me gusta más ancha, me gusta así. No sé si la dejaré así de larga porque la manga esta es como 3/4, como manga francesa que le llaman, que no lo sé. Seguramente si hago alguna puntilla se la ponga a la manga, pero nada más. Y para el largo y el ancho necesito hacer unas vueltas más, porque si sigo trabajando así, haciendo vueltas, la manga se me va a poner anchísima, ¿no? Y incluso también el lado de lo que es el hombro también tiene que tener sus medidas. Yo lo he dejado así, he hecho desde el centro, desde que empecé, desde aquí, he hecho 15 vueltas, 15 vueltas. Entonces, una vez que ya se tiene la manga, por ejemplo, como yo esta, yo he ido probándomela, entonces he visto que la manga ya la tengo, que me llega una cosa por aquí. Entonces, lo que hago, una vez que tenemos la manga a lo largo que nosotros la queremos, podemos hacer dos cosas. Lo podemos hacer en dos veces. Antes de coser, porque primero quería deciros, cuando tenemos la manga ya al largo que queremos, la parte delantera y la de atrás necesitamos hacer unas vueltas más porque nos faltan centímetros. Entonces, como tenemos que hacer unas vueltas de aumento en la espalda y en el delantero para que nos dé el ancho que necesitamos, pero la manga ya la tenemos, claro, si no la cerramos antes, seguimos haciendo vueltas, vueltas, vueltas y se nos va a quedar la manga por aquí y anchísima. Entonces, lo que digo, yo lo que he mirado primero ha sido la manga. Una vez que ya la manga la he tenido al largo deseado mío, antes de cerrar, de unir, antes de unir la espalda, hay que hacer las vueltas que necesitamos en el delantero y en la espalda para tener el ancho que necesitamos. Pero podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo cosiendo la manga, cosida ya. Voy a dejar como la he cosido. O sea, cosiendo la manga, entonces ya tenemos lo que es la manga cosida, pero aquí tenemos que aumentar unas vueltas en la espalda y en el delantero, que es este, y en la parte de abajo, el largo también. Se puede hacer de esta manera, cosiendo primero el hombro, y también se puede hacer de esta manera, de esta otra manera. Esta ya tengo, en esta parte de la chaqueta, ya tengo las vueltas que necesito, las vueltas que yo quiero de ancho y de largo. Esta ya está nada más que a falta de hacerle la puntilla, la terminación. La manga la tengo exactamente igual que la otra de ancha. Pero esta, lo que he hecho, lo he hecho para explicároslo. Esta, antes de cerrar, de coser la manga y el hombro y todo, he hecho las vueltas que necesito para el ancho necesario mío. Entonces, quiere decir que yo tendría, ahora tengo que coger el otro lado, hacerle las vueltas que tiene este de más, porque este tiene, este lo he dejado en, lo voy a contar. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15. 15 vueltas. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. O sea, yo he hecho 4 vueltas más. Esta. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, a ver, lo que hay que hacer antes de nada para ya hacer la terminación, hay que unir la espalda. Esta está totalmente abierta. Entonces, una vez que una la espalda, ya coso yo el brazo, y, o sea, lo que es la manga y el hombro. Y esta está cosida. Entonces, que una vez que yo voy a hacer las vueltas, tengo que hacer 4 vueltas, lo que hago es que comienzo aquí. Comienzo en el hombro. Porque yo voy a comenzar aquí. Yo comienzo aquí. Hago la subida. Aquí voy a hacer solamente 3. Esta es la esquina. Esto es una esquina, pero yo hago solamente 3. Porque ya os enseñaré que ahora ya tengo que empezar a tejer todo, todo, todo. Tengo que tejer 4 partes. Las otras dos están cosidas ya al hombro. Entonces, cuando llegue aquí, otra vez, tengo que girar y volverme otra vez hasta aquí. Para que luego ya me quede abierta. Cuando esté terminada es cuando mejor se ve. Entonces, yo ahora tengo que seguir tejiendo. ¿No? Sigo tejiendo lo mismo, 3 puntos altos en cada espacio con un punto de separación. Y ya os digo, cuando llegue a otra vez al hombro, en vez de seguir, pues vuelvo, giro la labor y sigo, me vuelvo para llegar otra vez al hombro, pero de ida y vuelta. O sea, como si estuviera tejiendo en plano, no en redondo. Entonces, una vez que yo ya tenga las 4 vueltas, os voy a enseñar cómo queda para ver si así lo veis mejor. Yo lo que os quiero enseñar es que podéis coser el hombro, la manga y el hombro, y luego seguir tejiendo para unir la espalda, o lo podéis dejar abierto, y una vez que se une la espalda entera de las dos partes, pues entonces ya se cose los hombros. O sea, se pueden hacer de las dos maneras. He dado la vuelta a toda. Ya viste que comencé aquí, que esté el hombro cosido. Entonces he girado, he dado toda entera la vuelta por los 4 lados que me quedan. Y al llegar aquí, pues hago esto. Termino. Aquí hago los 3 puntos altos. Esto, antes de unirlo, de coserlo, esto era una esquina, porque aquí está la otra esquina. Entonces, aquí hago solamente 3 palos. ¿Y qué es lo que hago? Hago un punto y giro ya. No sigo, giro y me vuelvo aquí a hacer 3 puntos. Y ya me voy directamente a seguir a tejer los 4 lados del hexágono. Ya sabéis que los otros dos que hacen los 6 lados está cerrado ya por el hombro. Entonces, esto es como podéis hacerlo si cerráis el hombro antes. A mí me gusta más no cerrarlo, sino tejerlo y luego. ¿No ves? Entonces ya se queda separado para luego poder unir en el otro lado. Ya cuando vaya a unirlo, lo veis. Y nada, de esto tengo, ya he hecho una vuelta, tengo que hacer, terminar esta y hacer 2 más. 4 vueltas, porque son en total 19 vueltas. Y luego ya lo que ya no ocupe lo que vayamos a hacer de puntilla o de adorno o lo que sea.
¿Vale? Entonces, lo que quería decir es eso, que si cerráis ante el hombro, tenéis que seguir haciendo vueltas hasta tener el ancho que necesitáis en la espalda y en el delantero, pero ya separado del hombro cosido. O sea, no quiere decir que deis, que giréis al llegar aquí, seguís tejiendo, no, porque si no luego no se puede unir bien, sino al tener ya el hombro cosido hay que tejer de ida y vuelta, no así en todo en redondo. Bueno, pues ya terminé, bueno, este es el derecho, terminé la, he cosido la espalda y como veis, como un lado tenía, en un lado tenía cosido la manga, la cosí la manga, ¿la veis? Toda esta manga está cosida y esta no, ¿veis? La tengo puesta con, la tengo así, que no está cosida. Entonces, esto tengo que coserlo hasta aquí y esto hasta aquí. Por eso digo, no se va a notar nada, porque una vez que empieza a coser no se nota. Pero a mí me gusta más dejar abierto el brazo, lo que es la manga, no coserla hasta que no coso la espalda. Entonces la espalda ya está aquí unida, ¿veis? Está unida aquí como uní la manga, exactamente igual. Y ahora ya me la he probado, me queda bien en el sentido de que, bueno, pues me queda solo para ponerle un remate que voy a hacerle, le voy a hacer una puntilla que luego la enseñaré. Cuando ya esté terminada, pues os la enseño. Bueno, al final ya os dije que iba a hacerle algún remate a la chaqueta y bueno, mira, le hice una vuelta entera de punto alto, luego hice dos vueltas de punto de calado, de arco de 5 puntos y luego ya al final hice el relleno de 6 puntos altos en un calado sí y otro no, y ha quedado bonita, me gusta cómo ha quedado. Ahora hay que bloquearla, está en la esquina de abajo. Al hacerle esto ya se me ha quedado el largo que yo quería y ahora cuando ya le dé un lavadillo y la ponga estirada se me va a quedar mucho mejor. Las mangas ahora veréis, bueno, yo explico que podéis coser antes la manga y el hombro y luego seguir aumentando para la espalda y el delantero. Y también en este lado lo que hice es que no cosí la manga y empecé a aumentar en el delantero y la espalda. Y una vez que ya aumenté las vueltas necesarias, pues ya lo cosí. Pero vamos, es igual. No pasa nada, lo podéis hacer de la manera que queráis. Y bueno, esta es la espalda unida. ¿Veis? La costura va por aquí. Veréis cómo coso la manga. Y igual que he cosido la manga, he cosido la espalda. Y una vez que ya estaba la espalda y la manga cosida, entonces ya empecé por aquí, por la parte de, ¿veis? Los cabos. Empecé por el centro del cuello de la espalda. Y por aquí empecé. Y hice lo que es el remate este que hice, que os he contado. Entonces, pues vas dando la vuelta por todo el lado de, por todo, rodeando en la chaqueta y termina aquí, y termina y comienza aquí. O sea que, y bueno, pues nada, se me ha quedado muy mona. Es una chaqueta ahora para este tiempo, otoño, que como va muy caladilla, te abriga, pero también no es muy, 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 muy abriga. Bueno, pues nada, ya espero que la hagáis. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, voy a cortar un trozo
Tampoco es aconsejable cortar mucho porque esta lana, esta y todas, ¿no? Si se pasa mucho, si la hacemos larga y vamos pasando mucho, se estropea. Bueno, entonces lo que hago es que saco la hebra. Y voy a enhebrar la aguja. Bueno, entonces vamos pasando. Voy a comenzar, me voy a traer la aguja para acá, para empezar desde aquí, desde la esquina, ¿vale? Desde la esquina voy a empezar así a coser. Entonces vamos pasando la aguja. Yo la he pasado por los mismos, por el hueco de las dos esquinas. Y ahora me vengo y paso la aguja por el primer punto. Ya sabéis que son tres puntos de alto lo que hay, lo que hacemos en la esquina. Paso el punto por ahí y luego siempre por debajo, ¿vale? Ahora me lo paso a este. Ahora me paso al segundo punto alto, que es este. Siempre, siempre, siempre la aguja hay que pasarla por debajo. Y ahora me voy al segundo punto de este lado. Se cogen las dos hebrillas que hacen el punto. Ahora me paso a este. Tenéis que tener en cuenta, eso sí, que tenéis que llevar los puntos que coincidan. Ya sabéis que yo estoy pasando el hilo por los puntos de la esquina. Son tres puntos, pues veis, tienen que coincidir los tres puntos con los tres puntos de la esquina, ¿veis? Ahora, como de bloque de puntos a bloque de puntos hacía un punto de separación, pues este lo hago. Hago el punto de separación y me vengo aquí y hago el punto de separación. Si no se ve bien, pues hacéis así para coger el punto bien. O sea, lo importante es que vayáis haciendo punto por punto. O sea, ahora voy a coger el primer punto del bloque siguiente y voy a coger el primer punto del bloque del otro lado. Así, una vez que está cosida, como coinciden, pues se queda perfecta. La costura queda perfecta. Entonces ahora yo me voy al segundo palo del bloque y aquí igual, al segundo. Pero siempre, vuelvo a repetir, la aguja hay que meterla por debajo. Así. Vamos haciendo así, por debajo. Porque es como queda perfecta. Ahora me voy al punto de separación que hacía. Y al punto de separación que hacía aquí. Y así, pues todo el rato, hasta llegar al final. Entonces, yo ya, como he comentado, no voy a hacer nada así. Voy a hacer la clásica con el punto clásico de crochet, porque me gusta así. Solamente le voy, seguramente. Seguro que le voy a poner una puntilla pues por adornar algo y que tengo que seguir tejiendo para dar el ancho y el largo que yo quiero. Pero nada más. Lo veo precioso así. Muy importante, pues que, hombre, a ver, cuando ya se hace de un color solo, se ve de otra manera. Pero haciéndolo así con un color matizado, va quedando muy bonita. ¿Veis cómo se va quedando? Tres puntos con tres puntos, tres puntos con tres puntos y va quedando genial. Bueno, pues así voy a seguir hasta aquí, hasta llegar aquí,
a la esquina y luego ya, porque este es el hombro y manga, lo que estoy cosiendo. Ya está cosido, ¿verdad? De un extremo a otro, queda genial la costura, muy bien, muy bien.